¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Pásame un Libro, esta nueva sección del canal donde vamos a estar haciendo recomendaciones de lecturas que tienen que ver con los materiales que revisamos en las clases de la facultad, pero también con cosas que consideramos que pueden ser de interés más o menos general para quienes quieren echarse un clavado en cierto grado de cultura matemática científica, ¿no? Entonces, el día de hoy, y digamos que un poco tarde, vamos a platicar sobre un libro muy interesante, una biografía que hace Leopold Imfeld, físico polaco, de el matemático Évariste Galois. El pasado 31 de mayo se conmemora la muerte de Évariste Galois. Y en algunos países se le considera el día de los matemáticos o de las personas matemáticas, ¿no? Évariste Galois es una de estas personas de las que se habla mucho de sus contribuciones, se habla mucho de su muerte prematura. Es una persona que murió muy muy joven, en un duelo. Y que se habla mucho, ¿no?, de las contribuciones matemáticas que produjeron el eventual desarrollo de la teoría de grupos y de la teoría de Galois, ¿no? Y con la teoría de Galois, también como un subproducto posterior, pues la teoría de Lie, ¿no? En ecuaciones diferenciales. Entonces es un poco de qué va las contribuciones de Galois. Este libro se llama El elegido de los dioses. Es una edición pues ya viejita, ha tenido varias reimpresiones. Es una edición de 1978 en Siglo XXI Editores. El elegido de los dioses es no solamente una biografía de en cuanto a las aportaciones y generalidades de la vida de Évariste Galois, sino un relato historiográfico, desde luego, pero un relato literario bastante interesante sobre el personaje y su contexto, ¿no? Desde el principio, Imfeld señala, ¿no?, esta relación que tuvo Galois, digamos, no
profunda y personal, pero sí en términos de su militancia política, con gente como Dumas y como Louis Blanc, ¿no? Que fueron, en cierta medida, revolucionarios, digo, cada uno en su propia medida, revolucionarios de la época de la restauración de la monarquía en Francia, ¿no? Entonces, ¿de qué época estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la época posterior a la derrota de Napoleón Bonaparte, no solo la derrota militar contra los ingleses, sino ya la derrota política interna en Francia, y la posterior restauración de la monarquía en este país, ¿no? Y como siempre, los cambios políticos pues traen consigo cambios en los regímenes culturales y en las instituciones científicas, ¿no? Galois fue hijo de un funcionario, un funcionario menor, pues, pero un funcionario público de la época final del régimen bonapartista, ¿no? Una persona con estas ideas que eran, pues, progresistas para su época, ¿no? Entonces, cuando ocurre el cambio de régimen, lo empiezan a hostigar políticamente y el hombre termina cometiendo suicidio. Y es una cosa que va a marcar a Galois pues muy fuertemente, ¿no? Entonces, Galois fue un joven que pues en sus primeros años, digamos, salvo estos hechos que le marcaron mucho, no tuvo mayor trascendencia, pero en algún momento en su adolescencia empezó a desarrollar mucha capacidad para y gusto, ¿no?, por las matemáticas. Galois intentó hacer un examen para una escuela que le garantizara hacer carrera matemática, ¿no? Y no lo logra, ¿no? Entonces estudia en una escuela que si bien no era mala, pues tampoco era una de estas escuelas en donde estudiaban los futuros matemáticos, ¿no? Sin embargo, se gradúa de esta escuela e intenta ingresar al Politécnico, que fue la escuela especializada en ciencia fundada durante la Revolución Francesa y que creció muchísimo de mano de gente, de grandes bonapartistas como Monge, ¿no? Trata de entrar al Politécnico y no lo logra, ¿no? Entonces, él se sigue por la libre de trabajar por su cuenta, pero además, estando ya en París, pues él es de un pueblo que se llama Bourg-la-Reine, el Burgo de la Reina, y se va a París, y en París pues logra entrar a, no me acuerdo si a
Eso sí, ya no me acuerdo. Si logra entrar a algún lugar a estudiar una cosa posterior o de plano lo hace por su cuenta, ¿no? Y empieza a desarrollar gusto por la resolución de problemas y demás, y se encuentra, por ejemplo, con el problema que lo marca es esta imposibilidad de encontrar una fórmula en términos de productos y una fórmula algebraica, vamos, para resolver ecuaciones de quinto grado, ¿no? O demás. Entonces, ya en la época de Galois y sus contemporáneos, pues ya se conocían desde hace varios años, desde hacía varios años, fórmulas para las de grado 3 y 4, ¿no? La de grado 2 se ha conocido desde mucho tiempo atrás. Entonces, es una cosa en la que estuvo trabajando Galois. Galois, por su lado, descubre que no existe una solución general para ese problema en términos algebraicos. Y por su lado, también otro joven matemático, Niels Heinrich Abel, también halla la solución, la publica, o sea, la halla que no es posible encontrar esa solución general. Y Galois llega un poquito más lejos y da condiciones para los casos en los que sí se puede, y los casos en los que sí se puede tiene que ver con cierto comportamiento de los coeficientes bajo la operación de intercambiar los coeficientes, ¿no? Es decir, de permutar los coeficientes. Entonces, todo lo que uno ve de grupos de permutaciones los introduce Galois para estudiar para tratar de clasificar estos problemas. Y es una cosa en la que trabaja muchísimo tiempo, a la que le dedica mucho tiempo de andarle pensando, pero que en dos ocasiones hace el intento de que le publiquen una memoria y lo manda con gente muy connotada que él considera que pues son gente razonable. Y algunos le hacen el feo de plano y otros ni siquiera lo consideran, ¿no? Y ahí empieza un lío porque ya desde antes de llegar a París, pero con más ganas llegando a París, Galois pues ejerce una militancia republicana en este régimen de la monarquía restaurada, ¿no? Entonces él es oposición de izquierda a la monarquía restaurada. Y se junta en los clubes políticos, funda un grupo que no solo hace propaganda política, sino que hace labor de alfabetización y demás. Si ustedes han leído el libro de Víctor Hugo, la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, podrán encontrar personajes que son muy parecidos a Galois y a sus compañeros políticos, que son los muchachos con los que se encuentra Jean Valjean en París, ¿no? Que están en plena efervescencia política y haciendo esto. Esos personajes los escribe Víctor Hugo basándose en gente como Galois, e incluso en el mismo Galois, ¿no? Ahora hay que decir que Galois y sus compañeros son más radicales que gente como Víctor Hugo, ¿no?
o gente como Alexander Dumas. Son republicanos, pero además son republicanos que optan por las armas, ¿no? Que incluso se integran a la Guardia Nacional, que era una milicia, ¿no? En estos momentos era una milicia, y que está políticamente confrontada con el régimen, ¿no? Y que se involucra en una manifestación pública y logran llevar a cabo con éxito esa manifestación pública en contra de el rey francés, ¿no? Y entonces, estando en una reunión con otras gentes del mismo cariz republicano, empiezan se reúnen y platican y hacen un banquete, con todas las dificultades que tienen para hacer su banquete, a la hora de los brindis todo el mundo empieza a echar vivas a la República, vivas a Bonaparte, vivas a la Guardia Nacional, etcétera. Y en una de esas, Galois se levanta y brinda por el rey, pero a la hora que brinda por el rey se lleva el cuchillo hacia el corazón, como diciendo: este es el cuchillo que le va a entrar al corazón al rey, ¿no? Entonces, eso da esa connotación de radicalismo en la parte política de Galois, ¿no? Entonces, pues tenemos esas dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, esta parte de la que siempre se habla y de la que siempre estamos hablando, de la notable habilidad matemática, de la creatividad de este joven para resolver problemas bien complicados, las dificultades con las que se metió en un medio que era y sigue siendo bastante conservador en muchos sentidos. Y esta parte de ideológica, y ética de este ser progresista en una época donde la revolución está siendo, todos los logros de la revolución están siendo echados hacia atrás por el nuevo régimen, ¿no? Y entonces es doblemente revolucionario, ¿no? Revolucionario en el sentido de Kuhn, en cuanto a los métodos que está proponiendo, y revolucionario en el sentido de Marx, ¿no? Entonces, Galois termina en la cárcel, como muchos jóvenes de la época. Y estando en la cárcel, enferma, después de pasar varias semanas enfermo, lo llevan a un hospital, y en el hospital termina de curarse y lo dejan libre, ¿no? Estando en el hospital conoce a dos personajes. Un hombre y una mujer. Una mujer que atendía a los enfermos. Eso sí, ya no me acuerdo si era voluntaria o trabajaba en el sanatorio. Y se enamora, Galois se enamora de la mujer. Y se hace amigo del hombre, que es otro paciente. Entonces, aquí Infeld, lo que se sabe es que en algún momento parece que hay alguna relación de tipo sentimental entre Galois
y esta mujer. Y luego parece que también hay una relación entre el hombre este y la misma mujer, y hay un pleito entre ellos, y se retan a duelo. O bueno, el hombre este, que es mayor, es más viejo y experimentado que Galois, lo reta a un duelo, y en el duelo lo mata, ¿no? Ahora, Infeld, y esto es una cosa de la que prácticamente no se habla, porque además Infeld mismo dice, esta es una hipótesis basada en las cosas que hemos podido rescatar, que se decían, que decía gente cercana en lo político y en lo personal, ¿no? El hermano de Galois, sus amigos, sus camaradas, respecto a todo lo que aconteció, ¿no? Porque se les hacía muy raro que de pronto ya estaba bien enamorado y de pronto ahora iba a entrar en duelo contra un fulano salido quién sabe de dónde, ¿no? Entonces, la hipótesis de Infeld, juntando toda la información, que sigue siendo una hipótesis, pues, y que no se va a poder probar, aunque fuera verdadera, no se puede probar, pero que es altamente probable por las circunstancias históricas, es que este hombre, y quizás también la mujer, eran provocadores políticos. Y entonces una forma de provocación que han utilizado los mecanismos represivos de toda la vida es meter a una mujer que se enamore de uno y de otro y generar pleitos, ¿no? Parece ser que acá el principal provocador es el otro, y que el supuesto duelo en realidad pues es una ejecución extrajudicial, ¿no? Que es muy probable que este hombre haya sido un agente de la seguridad del Estado francés. ¿Cuál es el único pero que pone Infeld? Lo que él dice es, bueno, es posible por todo el contexto, pero él sostiene que la dificultad de suponer eso como una verdad es que Galois no era un dirigente político. Sí era un militante, y era un militante bien radical, pero por la misma posición radical que tenía, la mayoría de la gente que comulgaba con ideas parecidas a las suyas no lo, ni lo seguían, algunos ni lo tragaban, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que Infeld dice, bueno, una posible objeción a este argumento es que, bueno, ¿y para qué iban a querer ejecutar extrajudicialmente a Galois, ¿no? Pero es el único lugar donde yo he leído, y de la gente que habla de estos hechos, pues nunca se habla de esa posibilidad, que se tratara efectivamente no de un simple duelo movido por la calentura de un joven que se sabía que se comportaba impulsivamente, sino de que se trate de la ejecución extrajudicial de un militante radical del republicanismo de esa época, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es más o menos lo que yo quería decir respecto a este libro. Es un libro que es más o menos largo, pero que se lee bastante rápido. Es muy Infeld tiene un estilo de escritura que te atrapa, ¿no? Es de esos escritores que te atrapa rápidamente, y que es nunca se clava como en un solo aspecto de la cosa. Cuando habla de matemáticas, te dice lo que tienes que saber, y luego se va al aspecto del contexto social, y se va al aspecto del contexto de la situación psicoemocional de Galois, y de cómo era su entorno social inmediato, ¿no?
etcétera, ¿no? Entonces es un personaje que es en todos los sentidos de lo más interesante. Es una historia que todo estudiante de matemáticas debería conocer con cierto detalle, que, entre otras historias, ¿no? Y que bueno, yo les paso a recomendar esta semana y les paso a dejar este libro. Entonces, por hoy le quiero dejar aquí y nos vemos en una próxima vez. Ustedes échenle un ojo que yo les echo un libro.